Bienvenidos a una nueva fita reacción para el canal. Muchas gracias a ustedes que estén pasando por este video. Les agradezco un montonazo como siempre. Recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que son las redes sociales. Por un lado van a tener lo que es el Instagram y por el otro lado van a tener lo que es el OnlyFans. Esta plataforma que recuerden que es paga mensualmente y el contenido, ya sea fotos, videos, etcétera, de lo que va a estar en esa plataforma es exclusivo de esa única plataforma. Nada, también van a tener abajo lo que es el canal oficial al que estoy reaccionando, mis mollos. Lo van a tener por allá abajo para que si quieren ir a suscribirse, estar ahí atentos a todo el contenido que suben. Para que igual me quieran recomendar otro contenido que esté en ese canal, o ustedes conocen otro canal, o otros videos así como este que vamos a reaccionar. Que tengo varios videos así, como van a ser tops, así como curiosidades de películas y demás, así. Así que nada. Cuando los traiga a ustedes, si me quieren ir recomendando otros que ustedes conocen, que si estos están buenos, así traemos más al canal, súper bienvenido. También van a tener abajo lo que será el especial de los 5.000 suscriptores, ahí comentándoles un poco sobre mí, si me quieren conocer un poco más, ahí abajo lo van a tener, y el especial preguntas y respuestas incómodas, parte 1, parte 2 y próximamente parte 3, ahí abajo lo van a tener. Tengo un canal secundario de vlogs, si quieren pasar ahí, voy a estar subiendo como mi día a día o un resumen de mi día. Lo van a tener por allá abajo y en este canal, si quieren suscribirse, por favor, lo pueden hacer suscribiéndose por acá. Le dan a la campanita para que te lleguen notificaciones de los siguientes videos y formarías parte de los malditos desgraciados acá. Y también, ya lo dije en el video de los Aviñón, si me quieren ayudar para poner lo que es la lista de reproducción, voy a hacer una lista de reproducción con todo lo que tiene que ver películas o canciones de películas y top de cosas similares así como las que estamos viendo ahora, para ponerle una lista de reproducción, un nombre y todo lo que tenga que ver así a esto similar, lo suba a esa, lo ponga en esa lista de reproducción. Así que nada, en este caso tenemos top 10 películas de Disney que trataron serios problemas. Vamos a darle play, vamos a ver con quién nos encontramos en este video. ¿Todavía sigues catalogando estas películas como tonterías para niños? Bienvenidos a Miss Mojo Español y el día de hoy estaremos haciendo un recuento con nuestro top 10 películas de Disney que trataron serios problemas. Up. Antes de iniciar, recuerden que subimos videos 5 días a la semana. Denle click a la campanita y no se pierdan un solo video. En esta lista estaremos viendo algunas películas de Disney que trataron problemas reales de manera crítica y sorprendentemente realista. Nos enfocaremos en películas animadas, así que películas live action como El regreso de Mary Poppins no se tomará en cuenta. These rooms were always full of magic. That's vanished since you went away. Algunos de estos problemas no solo te harán pensar en casa, sino que también pueden contener spoilers. Número 10. Tiranía. Bichos. Una aventura en miniatura. There's still a few months till the rains come, so you can all just try again. But Hopper, since it's almost the rainy season, we need this time to gather food for ourselves. La naturaleza tiene cierto orden, esa película. Y de acuerdo con Hopper y su banda de saltamontes, ese orden incluye que una colonia de hormigas les dé comida todos los veranos a cambio de protección. Claro, todo esto es más fascista de lo que parece. Básicamente es una pandilla de saltamontes que gobierna una villa entera a través de amenazas e intimidación para mantenerlos controlados. Us, then they all might stand up. Those puny little ants outnumber us 100 to 1. Además, sí me acuerdo que la peli, en la, bueno, en la película le pegaba con una, le dice, eso te hizo daño, no, le dice, jaja, se ríe y le saca todas las cosas y se le caen todas encima. Y ahora there goes our way of life. En realidad las hormigas sobrepasan a los saltamontes en número, y Hopper lo sabe. Pero la colonia está tan aterrorizada que no se da cuenta que tiene el poder para quitarle el control a los saltamontes. Pío, pío, me acuerdo. Esta película me reí mucho. Es muy, muy, muy linda película. Afortunadamente, como en cualquier dictadura, a veces solo hace falta que uno se rebele para derrocar a los tiranos. Número 9. El cambio climático y los efectos del petróleo. Cars 2. Oh, Cars 2.
ha sido calificada como la peor película de Pixar debido a su mediocre guión, pero esto no significa que debamos subestimar el importante conflicto de la historia. El mundo de los automóviles poco a poco se comienza a convertir, dejará de funcionar con gasolina y comenzará a usar combustible alternativo de combustión limpia. Since then, he sold his oil fortune, converted himself from a gas guzzler into an electric car, and has devoted his life to finding a renewable clean-burning fuel. Now he claims to have done it with his all-in-all. Esto pone en riesgo la vida de una pandilla millonaria de coches que necesitan gasolina, hasta que su líder promueve una falsa fuente de energía limpia para hacer ver mal a la energía alternativa, con el fin de que las petroleras puedan seguir en el negocio. Puede ser otra trama de las grandes compañías petroleras son malas, pero realmente muestra que, especialmente en un mundo poblado de coches, la contaminación y el cambio climático son problemas que se deben combatir. And we, the owners of the world's largest untapped oil reserve, will become the most powerful cars in the world. Número 8. Racismo y colonialismo. Pocahontas. Super película. Pocahontas no fue históricamente correcta según la crítica, pero hizo un trabajo admirable mostrando los peligros del colonialismo entre dos pueblos en disputa. Los colonizadores... Siempre este me hizo un pez. Me hizo parecido a Tronchatoro. Los ingleses llegaron al nuevo mundo y lo recibieron crítica. Pero hizo un trabajo admirable mostrando los peligros del colonialismo entre dos pueblos en disputa. Los colonizadores ingleses llegaron al nuevo mundo y lo reclamaron como suyo. Y no dejarían que ningún indígena salvaje se los quitara. Mientras tanto, la tribu nativa se ve amenazada por estos demonios blancos que llegaron a invadir su casa y se preparan para pelear por sus tierras. We will destroy these invaders the way we destroyed the Massawomics. Hasta que nuestra pareja líder puede finalizar la guerra. Ningún lado está dispuesto a hacer las paces. De acuerdo con ambos lados, la diferencia es otro mal del mundo, lo cual, desafortunadamente, es algo que sigue prevaleciendo en la cabeza de mucha gente. They got him. Who got him? The savages. Savages. They captured him. Número 7. Discapacidad mental. Buscando a Dora. See, I suffer from short-term memory loss. Short-term memory loss? I don't believe this. No, it's true. I forget things almost instantly. It runs in my family. Well... I mean, at least I think it does. Cuando conocimos por primera vez a la adorable Dory en Buscando a Nemo, vimos las complicaciones que le ocasionaba la pérdida de memoria a corto plazo, pero fue algo cómico. No obstante, la secuela Buscando a Dory nos dio una perspectiva más seria sobre su problema mientras continuamente ella buscaba a sus olvidados padres. Su discapacidad puede ser muy difícil de superar, pero se vuelve más complicado cuando aquellos que te rodean no entienden que no piensas como los demás, pero ella jamás deja que eso la moleste. Y aún más importante, la película demuestra que la mejor manera de ayudar a alguien con una discapacidad mental es con paciencia y aceptación y creer en ellos sabiendo que superarán los obstáculos a su manera. Número 6. Custodia infantil y pérdida. Lilo y Stitch. ¿Cómo lloré con esta película? Fue una película súper bonita. La serie igual. Me encantó. En un montón de maneras. Todo. Hasta cuando Stitch muere. Pero todas las cositas que fueron metiendo dentro de la película fueron como muy buenas, justo lo que estaban diciendo ahí. El tema de que... Ahí le voy a contar. Con la trágica muerte de sus padres, Lilo se queda bajo el cuidado de su hermana Nani, pero un trabajador social amenaza con separarlas si el ambiente en casa parece peligroso. El comportamiento de Lilo no ayuda mucho, pero no es su culpa. Haber perdido a sus padres a tan temprana edad la deja con una marca emocional y mental enorme. Do you want to be taken away?
Answer me. No. Fuera de la tierna historia en la que nuestros inadaptados favoritos se vuelven mejores amigos, parte del éxito de la película se debió a la madurez y a la manera tan realista de retratar una familia destruida y los efectos que las pérdidas pueden tener en los niños y adolescentes. Pero ellos se aseguran de que nadie se quede atrás, incluyendo el nuevo miembro de la familia, Stitch. Anna means family. Family means nobody gets left behind or forgotten. Número 5. La muerte. Coco. Parece un tema adecuado dado que la película entera es sobre el Día de Muertos, una celebración dedicada a rendirle tributo y recordar a aquellos que ya no están. La muerte es usualmente un tema tabú en las películas infantiles y por lo general se muestra como algo a lo que se le debe temer. Disney ha hecho esto muchas veces. ¡Héctor! ¿Héctor? Pero Coco nos hace saber que es un tema que no se puede evadir y que los espectadores deben aprender sobre la muerte sin importar la edad. Entender el concepto nos puede ayudar a aceptarla cuando y eventualmente la tengamos que enfrentar. Y no solo eso, sino que la película deja claro que hay un destino peor que la muerte: ser olvidado o no querido por aquellos que amaste en vida. Número 4. Salud mental. Intensamente. After all, Riley's 11 now. What could happen? La trama sobre la amistad entre alegría y tristeza nos enseña el valor del respeto entre compañeros, pero hubo otro mensaje con mucho peso: la importancia de la salud mental. Alegría solo quiere que la pequeña Riley sea feliz, pero negarle la oportunidad de estar triste solo hace que las cosas se empeoren. Y cuando tristeza y alegría se quedan sin control, Riley poco a poco cae en una amarga y solitaria depresión. Esto demuestra perfectamente los riesgos de no expresar nuestros sentimientos y hasta de reprimir uno solo de ellos. Es normal estar triste y siempre deberíamos tener la oportunidad de expresar cómo nos sentimos. Dejarlo salir puede ser la mejor manera de mantener la mente equilibrada y encontrar paz interior. Número 3. Torcidas ideas religiosas y radicalismo. El jorobado de Notre Dame. El juez Claude Frollo se considera a sí mismo como una persona justa y un puro ministro de justicia que no es capaz de cometer mal alguno, pero realmente se está autoengañando, pues no solo mantiene un prejuicio extremo en contra de los vulgares pecadores, sino que no tiene escrúpulos en acosar sexualmente a mujeres jóvenes, encarcelar injustamente a los ciudadanos, cometer genocidio, asesinato y hasta infanticidio. Todo mientras arrogantemente argumenta que es por la voluntad de Dios. I was just imagining a rope around that beautiful neck. Desafortunadamente, existen personas como Frollo, quienes toman ventaja de su posición de poder para satisfacer sus necesidades de las peores maneras. Lo bueno es que casi siempre obtienen su merecido. Número 2. No me acordaba tanto. Consumismo desenfrenado y cambio climático. Wally. Además de ser un espectáculo visual que cuenta con una atractiva historia con muy poco diálogo, Wall-E realmente puso a Pixar en un nivel muy alto en cuanto a crítica social. La película se desarrolla en un futuro post-apocalíptico en donde el consumismo desenfrenado y la contaminación ambiental ha llegado a tal grado que la Tierra se ha vuelto inhabitable, forzando a los seres humanos a evacuar y huir a una colonia espacial, volviéndose inútiles mientras los robots fallan al tratar de limpiar todo el desastre. Esta película definitivamente le abre los ojos a cualquiera sobre el peligroso rumbo que la humanidad está tomando y si no se actúa sobre ello. Desafortunadamente, Wall-E no siempre estará ahí para ayudarnos. Las películas de Disney y Pixar tienen lecciones valiosas sin importar la edad que tengas. Antes de revelar nuestra posición número 1, aquí tienen unas menciones honoríficas que realmente abrieron nuestros ojos.
También, ¿verdad? For the presentation of the suitor. Presentation of the suitor. Or go away. Under tremendous public pressure and the crushing financial burden of an ever-mounting series of lawsuits, the government quietly initiated the superhero relocation program. Ah, sí. Now, you got a promise to take good care of these guys. Scaring isn't enough anymore, but kidnapping children? I'll kidnap 1,000 children before I let this company die, and I'll silence anyone who gets in my way! Número 1. Racismo, sexismo y prejuicio. Zootopia. I, Nicholas Wilde, promise to be brave, loyal, helpful, and trustworthy. Even though you're a fox. Hasta en un mundo donde los animales pueden vivir en armonía, nadie está a salvo de enfrentar la división que causan los prejuicios. Los predadores son ubicados bajo el injusto prejuicio de ser engañosos, salvajes y asesinos. I mean, it's not like a bunny could go savage. Right, but a fox could, huh? Y hasta nuestra heroína Judy es ofendida por ser un conejito policía. Una mujer conejito policía, nada más. El público que tiene como objetivo esta película de Disney es muy joven, y usualmente se les enseña sobre los terrores de la intolerancia en términos absolutos, como en Pocahontas o como una analogía como el zorro y el sabueso, pero en Zootopia lograron mostrar muy bien qué es el prejuicio. So I can handle one. You probably forgot, but I was top of my class at the academy. Didn't forget. Just don't care. Sir, I'm not just some token bunny. ¿Están de acuerdo con nuestra selección? Chequen estos otros grandes videos de Miss Moyo Español. No olviden suscribirse y darle click a la campanita para... Bueno, me encantó ver como algunas cosas que estaba súper callado porque estaba prestando atención a lo que refería el contenido de cada película, que lo ves y lo escuchas a la relatora del video y decís, puta madre, tiene razón. Más con películas que son súper conocidas, que no les prestas tanta atención, o como dije yo, me mataba de risa y no veía esa otra parte, que tienen completamente razón, hay que estar para encontrarle todo ese sentido súper bueno a cada película. Seguramente hay millones más, pero bueno, me encantó este video. La verdad, coméntenme ustedes qué les pareció, si les gustó tanto, cuál es su película favorita y el porqué de estas películas es su favorita, relacionado con lo que mencionó ella en cada video. Para mí, una de las más lindas es la de Lilo Stitch. Me gusta muchísimo todo el contenido que lleva adentro, justamente por lo que comentó ahí, por la ruptura que se forma una familia por no tener a alguien. Creo que es muy, muy bueno, y creo que algo que normalmente pasa a diario en muchas familias, y creo que está bueno tomarlo a ese lado. Como todas las películas, tiene un buen mensaje y estuvo genial. Así que nada, coméntenme ustedes. Para mí 10 de 10 este video, un trabajo súper bueno y un análisis estupendo. Así que nada, besotes para ustedes, que estén mega bien.